Hola con todos, bienvenidos nuevamente a este mi espacio. En esta ocasión yo les quiero presentar un nuevo tema. Sé que muchas veces me han escuchado hablar sobre la jucha y sé que también algunos de ustedes pues no conocen las palabras quechuas y no tienen un concepto claro de qué específicamente es esto. Para empezar, jucha es toda la energía densa que el cuerpo puede poseer. La jucha es esa energía carga pesada que solamente acumulamos los seres humanos. Por ejemplo, cuando un vegetariano siente remordimiento por haber comido carne, acumula jucha, culpa. Este mismo no va a suceder con el león que come carne y caza. No va a acumular ni va a sentir culpa. Por ende, no va a tener jucha. Por eso se dice que este concepto de jucha, dentro de la cosmovisión andina, es netamente propio del humano. Si quieres tú relacionarle con la culpa, pues sería esa culpa interna que sentimos, eso que no nos deja estar bien con nosotros mismos, eso que ética y moralmente no está concebido como algo bueno, aunque la concepción de lo bueno y lo malo, pues es irrelevante dentro de la magia. Como ya dije, la jucha solo lo acumulamos los seres humanos. Ahora, ¿por qué entregamos jucha a la tierra? A ver, les voy a poner otro ejemplo. Sabemos que las plantas realizan un proceso químico. Absorben el CO2 de la atmósfera y la transforman en oxígeno para que así los seres vivos, como animales y humanos, podamos respirar. Es lo mismo en cuanto sucede esto con la jucha y la pachamama. La tierra consume, su alimento es la jucha, esta energía densa, y nos bota otro tipo de energía de vida hacia los que estamos en el caipacha. Entonces, entregarle jucha a la pachamama no es malo. La visión quizás de otras culturas nos hace pensar de esta manera, pero no. Ahora, la jucha es catalogada muchas veces como toda aquella carga negativa, la culpa, los pecados que podamos tener. El hecho de que exista esta energía densa no es ni buena ni mala, simplemente es energía y está aquí en el caipacha porque debe estar aquí. En la cosmovisión andina se habla mucho de los tres planos, el mundo del Hanampacha, del Caipacha y del Ucupacha. En un video anterior incluso les llegué a explicar que en el Hanampacha vive un tipo de energía pura que se llama Sami. Sería como lo contrario de jucha. Sami es una energía liberadora, ligera, que nos hace sentir bien. El Sami es quizás la manifestación del perfecto Aini, de la reciprocidad. En el Caipacha existe jucha y existe Sami, pero en el Ucupacha, donde gobierna Pachamama, existe solo jucha. Desde tiempos inmemorables se ha sabido siempre la presencia de estas dos tipos de energía, una que es más refinada, que es el Sami, y otra que es muy pesada, que es la jucha. Ahora, ¿cómo yo sé que tengo jucha? Pues, entendiendo el concepto básico de qué es energía, es simplemente eso, es un tipo de energía que es pesada, que es energía que debe de transitar. Al igual que el Sami, el jucha también necesita transitar. Debemos de permitir este tránsito, entre comillas, por nuestro cuerpo, más no acumularla, porque es ahí, en la acumulación, en donde esta energía se va a manifestar a través de enfermedades en nuestro cuerpo. Muchas veces aquí, por ejemplo, se dice que si has dicho una palabra mala, esta misma palabra pues se va a traducir en enfermedad. O si no has cumplido una promesa, un juramento, pues también se va a convertir en jucha y por ende pues estás acumulando en tu cuerpo, en este recipiente. Y pues, no pasados a mayor de 10 años, también se va a convertir en una enfermedad. Añadiendo esto, en mi caso personal, me fue muy curioso ver que, por ejemplo, muchas personas en la ciudad sufren de innumerables tipos de cáncer. Hay cáncer del ojo, de la piel, de la cabeza, del cuello, de la uña, de todo.
Hay cáncer de todo. ¿Será porque, pues, estos conocimientos ancestrales se han ido perdiendo, en especial en las zonas muy urbanizadas? Pero en aquellos pueblitos lejanos donde aún, pues, se practica el Aini, la Minca, el trabajo comunitario, es muy, muy raro encontrar a alguien que sufra con este tipo de males, porque pues de alguna otra manera nosotros hemos preservado estos conceptos y sabemos que estas energías no deben ser almacenadas por nuestro recipiente, por el cuerpo. Simplemente dejamos que estas transiten y se vayan a la tierra. ¿Cómo sé que yo tengo jucha? Es muy fácil de identificar. Si tú ahorita ya sufres algún tipo de enfermedad, es de seguro que no estás dejando transitar esta energía. Tienes jucha acumulada por haber, no sé, quizás golpeado a tu hermano hace 10 años atrás, por haber discutido con tu madre hace 10 años atrás, por haber hecho algún tipo de falta o por haber sentido alguna culpa. Ahora, ¿cómo yo puedo evitarla? Dejando transitar esta energía. Comprendo y entiendo que somos seres humanos en etapa de desarrollo espiritual. Muchos de los que ven mi canal están justamente en este camino. El camino espiritual de la magia del Ande nos enseña que tanto Sami y Jucha pues son energías de tránsito. Si yo hoy día he discutido con mi madre, no sé, por cualquier tipo de falta, pues es obvio que, como ya había dicho, como ser humano en etapa de evolución, voy a sentir un enojo. Y está bien sentir ese enojo, no debes de reprimirte, siente el enojo. Pero después trata de procesar este enojo, esta ira, esta cólera, y entrégasela a la madre. La jucha sería interpretada como todo aquello éticamente que nos hace sentir mal, es decir, como robar, engañar, mentir, agredir, sentir celos, etcétera, etcétera de sentimientos mal. Nos van a, no sé, tal vez causar dolor de cabeza, dolor de estómago. No es solo eso, también intervienen algunas creencias y mitos. Como por ejemplo, la sociedad siempre te ha dicho que el pan engorda. Entonces tú al comer pan y no querer ser gorda, pues te vas a sentir mal, vas a sentir culpa. O como muchos estereotipos en donde te dicen que pues tener el cabello, no sé, pongamos un ejemplo, teñido de colores, pues está bien vista por la sociedad. Y tú al no tener tu cabello de colores, pues te vas a sentir excluida, te vas a sentir menos que los demás quizás, etcétera de cosas. Programaciones que pues están presentes en la sociedad y que es característica de aquellos que no despiertan, que viven en automático. Quizás por esta razón sea que más personas en zonas urbanas estén más enfermas que las que viven en pueblitos lejanos. Ahora, ¿cómo expulsamos la jucha? ¿Cómo nos liberamos de esta carga energética? Existen dos formas, una manera directa y otra indirecta. La manera indirecta es que el trabajo te libera de la jucha, no de toda, pero pues sí de una gran parte. El hombre, por ejemplo, del Ande, está porcando su papita y siempre toca la tierra, realiza un esfuerzo mecánico, su cuerpo se mueve y está liberando energía. No sé si me dejo entender. Cuando haces ejercicios, también liberas energía. Cuando sales a trotar o practicas algún deporte, yoga, natación, no sé, infinidad de deportes que ahora hay, liberas energía. Inconscientemente, indirectamente, lo estás haciendo. Ahora, ¿cuál es la segunda manera de liberarse de esta jucha? Existen dos técnicas aquí en el Ande. Se las conocen como el Saminchacui y el Saiguachacui. Pero básicamente, el Saiguachacui es, por así decirlo, la práctica mágica de la aplicación del Aini para entregar la jucha a la tierra, y esta tierra a la vez nos va a devolver una energía refinada, limpia, llena de vida, pura. Como vuelvo a recalcar, lo mismo que sucede con las plantas. Ellas absorben el CO2 y pues nos dan el oxígeno para poder respirar. Esta misma función cumple esta técnica del Saiguachacui.
Saiwa es un término que define quizás a una columna. Y básicamente, pues, Saiwa Chakui es esto, la columna de energía que la Tierra te va a ofrecer. ¿Qué vamos a hacer para realizar esta técnica? Pues, como yo estoy grabando mediante mi celular, yo les voy a dar un ejemplo con esta muñeca. Lo que vamos a hacer para esta técnica, primeramente, trata de practicar unas semanas, unos días, para poner tu cuerpo en estado de relajación. Simplemente siéntate en la posición más cómoda y trata de poner tu mente en blanco. Trata de no pensar en nada. Solo escucha tu respirar, tu respiración, cómo exhalas, inhalas. Solo eso. Una vez que ya te concentres en este punto, pues empezarás a practicar esta técnica que yo te voy a enseñar de la manera más básica posible. Como ya dije, el Saiwa Chakui es de entregar esta energía densa, la Jucha, a la Pachamama, a la Tierra. Y para establecer un contacto directo con ella es necesario, pues, tener los piecitos descalzos. Imaginemos que esta es la Tierra. Será simbólicamente la representación de la Tierra. Para realizar el Saiwa Chakui, pues tú vas a pisar la Tierra y entrarás en este proceso de meditación. ¿Qué es lo que vas a requerir para esto? Pues visualizar primeramente que se abre el punto energético del ombligo, de tu cosco. Abrirás esto. Puedes imaginar un anillo, un círculo, como tú imagines a la Jucha o la forma de la Jucha en cómo está dentro de ti. Supongamos que imaginas un anillo, un pequeño aro abierto. Entonces, tú trata de concentrar toda esa culpa. Puedes utilizar tu imaginación, incluso algún tipo de esta energía pesada se manifieste. Imaginar en el momento que has discutido con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Y tratar de concentrarlo, todo eso, quizás en un solo color. Esta energía la acumularás y la llevarás hacia el ombligo. Una vez que esté posicionada en el ombligo, saldrá de ella, se van a depositar a la Tierra. Este proceso te puede durar 2, 3, 4, 15, una hora, dependerá de ti. Y una vez que estés satisfecha con esto, lo que ahora va a suceder es que ya, vaciando esta Jucha, vas a recibir la energía que te da la Tierra, el Saiwa. Una columna pura de energía ligera de la Tierra, que después de haber entregado la Jucha, de la misma manera recorrerá primero por tus piernas. Subirá hasta encontrarse con tu cosco, con tu ombligo, y cuando llegue aquí, pues distribuirá a todo tu cuerpo, bañándote con esta energía de vida de la Tierra. Puedes imaginar el color que quieras de esta energía. En mi caso personal, por ejemplo, la suelo siempre imaginar con el color verde, que rodea todo mi cuerpo, y una vez que lo llena y que sienta que ya es suficiente, pues cierro mi cosco, mi centro energético. La puedes cerrar y abrir de una manera muy simbólica. En esta parte, pues yo te retaré a ti a crear esa parte simbólica de abrir y cerrar tu cosco. Puedes utilizar palabras, herramientas o un gesto. Te dejo a tu libre imaginación. Una vez hecho esto, pues ya está realizado el ritual del Saiwa Chakui. En un inicio irás muy lento. Para llegar a su dominio, como cualquier otro, va a necesitar de práctica, mucha práctica. En un inicio quizás no la entiendas, no la comprendas e incluso no la sientas. Pero como les digo, llegará un punto en que sí. E incluso vas a sentir cómo la energía del árbol, de la piedra, de las montañas fluyen a través de ti. Espero que ahora sí se pueda entender qué es Jucha. Y antes de poder despedirme, pues como ya bien saben la mayoría, yo tengo clases. He tenido una semana un poco agitada con las clases y algunos rituales de iniciación que me han ido solicitando. Y pues he tenido que
distribuir mi horario entre las iniciaciones, las clases y el trabajo. Así que gracias por vuestra paciencia. Pronto les voy a traer un poco más de material. Espero que lo poco que estoy compartiendo sea de vuestra satisfacción, pero lo que quizás más me alegraría y me alegra sería que ustedes la practiquen. Yo puedo decirles muchas cosas, contarles muchísimas cosas, pero ustedes solo van a sentir y saber desde mi perspectiva. Cuando la practican es sentir realmente esa magia de la tierra, sentir realmente esa conexión. Quizás hasta te asuste en un inicio, porque hablar con las montañas, hablar con el cerro, hablar con los animales, no es algo normal en esta sociedad. Pero cuando entiendes la verdadera magia, al menos la magia que yo trato de enseñarles, tu mundo cambia, tu percepción de lo que creías cambia. Llegan sentimientos de emoción, de alegría, y ese pequeño mundo en el que tú creías, pues se expande y empiezas a conocer el otro lado oculto, aquello que no te dejaron o te prohibieron ver, que quizás siempre te dijeron que es malo. Y claro, no estoy diciendo que no existe este aspecto o esta inclinación, pero quien realmente decide a dónde vamos y cómo caminamos somos nosotros. Creo que ya estoy alargándola nuevamente. Bueno, practiquen y sigan practicando. Aún siendo o llegando a vuestra maestría, sigan practicando. Y aun cuando crean que han perfeccionado del todo, sigan practicando. Créanme, el universo es tan inmenso que uno nunca, nunca termina de aprender, de sorprenderse de cada cosa fabulosa que existe. Hasta aquí llega mi humilde compartir de hoy día. Que tengan un hermoso día, una hermosa mañana, una hermosa noche. Nos vemos en un próximo video. Urpilla y Soncolla y con todos.